Llegó la hora de sumar, crecer y construir un Colima próspero. Retomar las riendas de nuestra economía y generar más ingresos fortaleciendo el consumo local. Llegó la hora de las y los colimenses, de quienes invertimos aquí y trabajamos cada día. Nuestra apuesta es emprender, con créditos accesibles y asesoría permanente. Somos más quienes creemos que construir un mejor Colima es posible. El empleo y el emprendimiento será mi prioridad. Meli Romero, candidata a gobernadora. Coalición Va por Colima. Nos acompaña Rius Rivera, candidato a diputado federal, Distrito 1. No puede ser por allá porque va a haber interferencias. Está también con nosotros Fernanda Salazar, candidata a diputada local por el Distrito 1. Y tenemos a nuestra amiga Marta Silva, candidata a diputada local por el Distrito 3. ¿Dónde anda nuestra amiga Martita? Vamos a agradecer a todos los que se han conectado vía Zoom en los diferentes 10 municipios y en los 16 distritos locales. También a todos los sectores y organizaciones y por supuesto a las familias colimenses. En este momento todos están en vivo a través de Zoom y redes sociales. Y aquí en la colonia Mirador de la Cumbre 2 nos han recibido con los brazos abiertos. Todos y todas y por supuesto todos ustedes son parte de este gran equipo. Quiero en este momento que todos pongamos atención a esa pantalla porque vamos a proyectar un video muy importante para esta campaña. ¡Adelante! Thank you.
Colima es el hogar de todas y todos los que aquí nacen, pero también de aquellos que vienen, se enamoran y nunca se van. Es una tierra fértil donde la juventud une su voz exigiendo que se hagan las cosas bien. Siento orgullo de quienes fotografían volcanes y superan fronteras, de los que presentan nuestra gastronomía al mundo, de las mujeres que día con día se suman a dirigir grandes organizaciones. Esos talentos de nuestro estado, que hoy son referencia internacional, serán mi inspiración para trabajar impulsando más historias de éxito. El objetivo, reinventar nuestra identidad colimense, tomando lo que el pasado nos ha dado para construir el Colima que merecemos. Tenemos que evolucionar, innovar, reconstruir, crear nuevas oportunidades, reiniciarlo. Mi compromiso es alcanzar un cambio, con una visión sustentada en la vocación de cada uno de los 10 municipios, en nuestra identidad colimense, en el orgullo que nos da ser de aquí. Orgullosos desde el bosque hasta el mar, desde el campo hasta el volcán. Orgullosos de la juventud, de sus ideales y causas, de las mujeres y hombres que ponen el pan sobre la mesa. Orgullosos de la fuerza emprendedora que exporta Colima y de nuestro comercio local. Esto es Colima. Se construye y se avanza con trabajo, dedicación y perseverancia, haciendo un gobierno cercano a las personas, atento a sus necesidades. Con esa convicción les presento mi estrategia Orgullo Colimense, con la que trabajaré los próximos 6 años en favor de Colima. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. Yo estoy muy contenta de poder saludarles una vez más. Gracias a quienes vienen de diferentes partes de nuestro estado. Colima. Colima a mí me llena de orgullo. Colima lo estoy recorriendo en estos días completito. Los 10 municipios, comunidades, colonias, zonas rurales. Colima, yo lo veo. Tiene un enorme potencial, tiene mucha riqueza en su naturaleza, pero también en sus familias, en sus mujeres, en sus hombres. A mí me llena de orgullo todo lo que veo. Estoy completamente motivada para trabajar por Colima los próximos 6 años de mi vida. Pero lo voy a hacer reconociendo otra gran realidad. También veo en Colima mucha necesidad. Hay situaciones que debemos atender. He recorrido los 10 municipios en este mes y medio de campaña. He escuchado a muchas mujeres y hombres. Estoy entendiendo el sentir, la necesidad, pero también las propuestas de soluciones. He tomado nota en todas mis reuniones de todo lo que me están aportando. He analizado y he reflexionado. Y hoy estoy aquí para presentar ante ustedes una estrategia que estoy construyendo en alianza con ustedes y con toda la ciudadanía de Colima. Así lo siento yo, porque ha sido a partir de escuchar y de entender exactamente lo que Colima necesita. Mi estrategia, Orgullo Colimense, es la definición de cómo voy a trabajar para que podamos recuperar exactamente eso, nuestro orgullo de vivir en Colima, de vivir en un estado que puede ser el más avanzado en tantos sentidos, que puede llenarnos de orgullo salir a trabajar con plena seguridad, puede llenarnos de orgullo también regresar a las escuelas y recibir la educación que va a dar a nuestros niños y a nuestros jóvenes todo el potencial para que en el futuro puedan salir adelante. Colima, nuestra ciudad, nuestro campo, nuestro mar, el bosque, todo lo que conlleva Colima, a mí me llena de orgullo.
Yo quiero trabajar intensamente 6 años para potenciar todo lo que aquí tenemos. Lo voy a hacer con 5 grandes valores. 5 valores que a mí me definen como persona, pero que también me estoy encontrando en cada rincón de este bello estado. Primero, quiero tener mucha cercanía. Cercanía para estar presente en todas las zonas, comunidades, colonias, calles, en todas las casas ejidales, en todos los rincones donde deba estar la gobernadora, ahí voy a estar. Para tomar las decisiones que como gobernadora yo deba tomar, las que me competan. Yo voy a asumir plenamente, pero en cercanía siempre con ustedes, mi responsabilidad como gobernadora. Segundo, lo voy a hacer también con mucha empatía, comprendiendo y sintiendo exactamente lo que viven las familias, poniéndome en los zapatos, por decirlo así, sintiendo lo que todos los días viven las mujeres que tienen que salir muy temprano a trabajar, lo que los hombres saben que tienen que lograr para sacar a sus familias adelante, lo que los niños y los jóvenes están viendo de la realidad que tenemos en nuestro Colima. Eso lo quiero dimensionar a cabalidad, con mucha empatía. También lo quiero hacer con mucha honestidad, con franqueza, con honestidad siempre. Esa ha sido la única manera que yo tengo de trabajar. En mi vida, en el servicio público, tengo más de 20 años, 20 años que he podido acreditar. En principio, a favor de mi municipio, Cuauhtémoc. Después, por todo Colima he trabajado, por las mujeres rurales a nivel nacional. Y en estos 20 años no hay un solo señalamiento, un solo cuestionamiento de mi trabajo. Y eso que he manejado presupuesto, mucho. Pero hay auditorías, hay revisiones, hay observaciones y no hay un solo señalamiento. La honestidad es una premisa fundamental en mi trabajo. Así voy a continuar, así voy a trabajar los próximos 6 años de mi vida. También quiero trabajar con un valor más, el de hacer equipo siempre. Yo quiero construir una gran alianza que signifique la participación de todas y de todos en Colima. Estamos avanzando en este gran proyecto, trabajando intensamente todos los días por Colima, a partir de una coalición iniciada por las 3 fuerzas políticas más importantes de Colima. Pero esto es una coalición que se está convirtiendo más bien en una gran alianza con la ciudadanía. Aquí se han venido sumando liderazgos, maestros, comerciantes, empresarios, campesinos, deportistas, hombres y mujeres que no solamente creen en Meli Romero, que creen en todo lo que significa el esfuerzo que estamos haciendo por Colima. Esta es mi estrategia, orgullo colimense. Es la manera que yo voy a trabajar todos los días, los próximos 6 años. El día de hoy la presento solamente. Es una estrategia que se basa en 5 pilares. Se los voy a ir compartiendo. 5 pilares. Para mí es muy importante decirles cómo yo veo a Colima ahorita y cómo la veo una vez que concluya mi gobierno. Yo les voy a ir diciendo cómo voy a trabajar. Les voy a ir diciendo qué quiero lograr, pero también cómo. Porque el cómo es lo más importante. Vamos a ir dando los pasos firmes. Voy a ir compartiendo de dónde vamos a sacar los presupuestos. Y sobre todo, voy a ir compartiendo la manera para que desde ahorita, desde este momento, toda la ciudadanía, las mujeres y los hombres se sientan parte de este proyecto. Yo quiero que todas y todos nos sintamos orgullosos del Colima en que vivimos. De repente me lo dicen, Meli, ¿cómo me voy a sentir orgulloso, orgullosa si estoy viviendo esto? Los entiendo, es donde yo busco poner toda mi empatía, mi sensibilidad, les entiendo. Sin embargo, estoy plenamente convencida de que sí podemos, una vez más, recuperar ese orgullo, esa grandeza que tenemos por Colima, por cada uno de los 10 municipios, pero también
a partir de cada una de nuestras colonias y de nuestras comunidades. Yo soy Meli Romero, yo quiero ser gobernadora de Colima y quiero ser una muy buena gobernadora, una que tenga mucha cercanía, mucha firmeza, por supuesto, a la hora de tomar decisiones. Yo voy a actuar y voy a asumir plenamente mi responsabilidad, siempre buscando conciliar, pero siempre asumiendo que debo tomar decisiones, sin aceptar aquello que lastime a las familias de Colima. Yo voy a ser gobernadora precisamente para cuidar a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes y a la niñez de todo nuestro Colima. Esta es mi estrategia, orgullo colimense. Se basa en 5 pilares que en este momento les comparto. Muchísimas gracias. Reactivar la economía. Nos enfocaremos en que puedas generar más ingresos. Reactiva Colima. Reactivar la economía. Nos enfocaremos en que puedas generar más ingresos. Facilitaremos la creación de empleos, apoyaremos a los micronegocios, detonaremos todo nuestro potencial turístico y captaremos más inversiones. Tu economía familiar tiene que mejorar. Este proyecto contemplará una estrategia para impulsar de manera particular proyectos encabezados por mujeres y jefas de familia. Colimenses primero. Trabajar por las familias colimenses. Las familias colimenses merecen oportunidades de desarrollo para su hogar, su educación, sus habilidades, su salud y su comunidad. Estar bien implica mucho más que un estado de ánimo. Es un compromiso entre gobierno y ciudadanía para impulsar acciones concretas en pro de la igualdad y pensando en priorizar una mejora genuina en tu calidad de vida. Colima firme. Actuar para proteger. Asumiré con seriedad y responsabilidad la seguridad de las y los colimenses, con mejores condiciones laborales para nuestros cuerpos de seguridad, tecnología de punta y acciones estratégicas de prevención social. Yo asumo la responsabilidad de la seguridad. Yo quiero cuidar a las familias de Colima. Colima 910. Proteger el medio ambiente. La biodiversidad de Colima, con sus 9 ecosistemas, es fabulosa y privilegiada. Por eso cuidaremos y protegeremos su flora y fauna con acciones inmediatas que frenen el deterioro y nos ayuden a conservar nuestros recursos naturales. Gobierno somos todo. Resolver con cercanía. Seré una gobernadora de territorio, no de escritorio. Estaré 3 días de la semana en barrios, colonias y comunidades para escuchar directamente tus necesidades y darle un seguimiento puntual a las soluciones que implementaremos. Mi programa Mujer de Palabra será el sello distintivo de una gobernadora que cumple. Y esta estrategia, orgullo colimense. Por cierto, ¿reconocen quién es él? ¿Quién es? Baldo. ¿A poco no lo recordamos con mucho orgullo? Es un personaje auténticamente colimense, que nos demostró que con perseverancia, con trabajo, con honestidad y también con mucho buen ánimo, con una personalidad sin igual, es alguien quien recordamos siempre con mucho cariño. Yo agradezco a su familia que nos permita hacerle un pequeño homenaje usando su figura, su imagen como emblema de nuestra estrategia Orgullo Colimense. El primer pilar de mi estrategia, de la visión que yo tengo para trabajar por Colima, es esta: Reactiva Colima. Vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales todo esto para que lo podamos digerir muy bien. Yo quiero que ustedes sepan cómo voy a trabajar los próximos 6 años. Primero, vamos a reactivar la economía. Reactivar la economía
con 6 grandes estrategias. Primero, se crea. Se crea es el gran programa que yo voy a crear para impulsar la actividad de todas las familias de Colima de manera que puedan incrementar sus ingresos todos los días. Se crea es el gran programa que yo voy a crear para dar capacitación, créditos, también apoyos directos y acompañamiento a las mujeres, a los hombres y a los jóvenes que quieran realizar una actividad económica. Ya lo venimos platicando aquí en toda esta zona de Colima. Me he encontrado especialmente a muchas mujeres, ¿verdad?, que me han dicho que claro, que ya tienen una actividad o que están dispuestas a iniciar una actividad productiva, una que les genere ingresos para sus familias. Con Secrea yo les voy a dar el recurso económico que se necesita a través de apoyo directo o de un crédito, pero también con capacitación y acompañamiento. Yo quiero que le pongan mucha atención a este programa porque va a ser uno de los principales de mi gobierno. De hecho, el lunes vamos a lanzar prácticamente la convocatoria para que quien esté interesado o interesada de una vez se inscriba. Este programa realmente va a ser el eje de mi gobierno para reactivar la economía. Aquí pueden entrar mujeres, hombres y jóvenes, les decía, pero todas y todos por igual. Quienes tengan un puesto en el tianguis, en el mercado, una vendimia de algo en su casita, quienes tengan un negocio establecido, quienes tengan una mediana o gran empresa, quienes se dediquen a una actividad en el campo, quienes tengan un talento artístico, quienes produzcan alguna artesanía. ¿Saben quiénes más? Quienes tengan alguna discapacidad. Todas y todos van a entrar en este gran programa. Capital más capacitación y acompañamiento. Ahora, les quiero pedir que sí me ayuden a difundir mucho este programa. ¿Quién nos va a dar la capacitación y el acompañamiento? Los jóvenes. Los jóvenes que estudiaron una carrera técnica o profesional, a ellos yo los voy a contratar. Los voy a contratar y los voy a organizar para que sean precisamente los que nos ayuden a capacitar a todos los que reciban el apoyo para su negocio. ¿Sí queda claro? Ese es el gran programa que yo voy a impulsar para reactivar la economía. Muchos me han dicho, oye Meli, pero luego piden muchos requisitos. Aquí no hay requisitos ni distinción de comunidades. No importa en dónde vivimos ni el tamaño de la actividad que queremos iniciar. En el campo, en la ciudad y en el mar, se crea, ahí va a estar. El lunes les vamos a decir exactamente cómo va a funcionar para que estén atentos y atentas porque vamos a iniciar la convocatoria para todos quienes quieran este programa aprovechar. El siguiente programa dentro de mi estrategia Reactiva Colima se llama Del Mercado a tu Mesa. Yo quiero trabajar también para que los productos que comemos todos los días los podamos tener más baratos, más saludables, más cercanos. Aquí en Colima hay muchos hombres y mujeres que producen alimentos, pero resulta que no los venden directamente para nosotros. Inclusive, quienes tienen una tienda de abarrotes, un puesto en el mercado, ¿saben qué sucede? Que tienen que ir a Guadalajara a comprar los insumos para luego traerlos de regreso, cuando seguramente se los llevaron desde aquí, desde Tecomán y de Armería. Se los llevan de aquí, se van a Guadalajara y luego van de la tiendita de abarrotes y se los regresa para acá. Imaginen eso cuánto nos va a costar. ¿Qué voy a hacer yo como gobernadora? Yo voy a crear toda la posibilidad para que lo tengamos aquí mismo en Colima. Una central de abastos en donde los productores de Colima, los grandes, los medianos y los pequeñitos puedan venir a vender
el producto de su trabajo, una central de abastos, en donde la tienda de abarrotes, el que tiene un puesto en el tianguis, pueda ir a surtirse, pero también nuestras amas de casa, ahí van a poder encontrar los productos frescos y más baratos. Segundo, un mercado del mar. Allá en Manzanillo, precisamente donde hay mucha pesca y mucho trabajo a partir del Pacífico, ese maravilloso mar que tenemos, un mercado del mar para que ahí mismo, con mucha higiene y mucha seguridad, se vendan los productos de nuestro mar. Además, un mercado verde para todos quienes buscan productos especiales. Ya ven que ahora con la diabetes hay que buscar productos sin azúcar, hay quienes buscan lo orgánico, hay quienes buscan pues productos especiales, sin lácteos, por ejemplo, yo no puedo comer lácteos, entonces hay quienes buscan algún producto especial, tenemos que tener también un mercado verde, porque eso, ¿saben qué? Para que lo piensen, eso es todo un área de oportunidad como negocio. En nuestra casa podemos producir esos productos que de hecho tienen un poquito más de valor en el mercado. Y no es tan difícil. Si les interesa, tendré el SECREA con capacitación para que podamos aprender cómo elaborar este tipo de productos y los pueden venir a vender al mercado verde. Es una estrategia completita, una estrategia circular para que lo podamos lograr. Ahora, les quiero comentar algo. Aquí está mi amigo Riult. Yo quiero que él sea diputado federal. Démosle un aplauso. Riult Rivera será diputado federal y él nos va a ayudar precisamente a que en equipo podamos gestionar los recursos que necesitamos para el mercado verde, para la central de abastos y para el mercado del mar, precisamente para que logremos aquí mismo en Colima vender, comercializar, consumir todo lo que aquí mismo en nuestro estado se produce y se pesca. En equipo lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, amigo Riult. Colmena Creativa. Este proyecto me encanta. Este proyecto también será de los más importantes. ¿Qué es una colmena? Una colmena es un lugar en donde las abejas trabajan en equipo, ¿cierto? Trabajan en colaboración para lograr un solo propósito. Así vamos a crear un espacio para nuestros artesanos y nuestros artistas, un espacio en donde puedan colaborar, hacer equipo para comercializar todos sus productos. Lo vamos a ubicar o vamos a ubicar esta colmena allá para Comala, por las Parotas, ya saben dónde, más o menos. Ahí vamos a colocar este espacio donde vamos a tener la posibilidad de que los artesanos y los artistas tengan sus talleres, sus espacios, sus puntos de venta. Ya va mucho turismo hacia Comala, ¿estamos de acuerdo? Pues hay que aprovechar para que nuestros artistas ahí puedan vender todo lo que están produciendo. Además, con el programa SECREA, vamos a darles capital, capacitación y acompañamiento para que detonen todos sus proyectos. Siguiente. Se antoja Colima. Les digo que yo quiero que recuperemos el orgullo de Colima. Se antoja Colima en tantos sentidos, ¿a poco no? Se nos antojan los sopitos, el pozole seco, que no hay en otro lugar del país. ¿Qué más se nos antoja de Colima? ¿Mande? Las tostadas, ¿sí? El tatemado. Los raspados de la piedra lisa, la tuba. Los sopes. El tejuino. El bate. El menudo. ¿Y de lugares? ¿Qué lugares se nos antojan? Los tamales y el atole, ya me los antojó. Los Amiales, Comala, Manzanillo, Cuyutlán, Boca de Pascuales, ¿qué más? Suchitlán, claro, por supuesto, con su cafecito y su pan y ponche, pan y café de Comala, ya se me antojó también. Las tortillas hechas a mano, los sopitos,
Los sopitos no hay en otro lugar del país, ni del mundo. Esos son auténticamente, orgullosamente colimenses. Bueno, hay muchísimos lugares que tenemos aquí en Colima. Mucha comida que presumir, ¿a poco no? Mucho talento también. Pero ¿saben qué? Que luego vienen visitantes de fuera y no sabemos decirles lo que tenemos. Es más, a veces a nosotros mismos, cuando nos visita alguien, algún familiar de fuera, luego pensamos, ¿a dónde lo llevo? Entonces, yo voy a crear algo que se llama Se Antoja Colima. Va a ser una plataforma en internet. Ya ven que ahora todo se mueve por internet. Una plataforma en internet en donde ahí se registren todas las personas que tengan algo que vender o que ofrecer o que compartir. Quien tenga un servicio turístico, quien tenga una cenaduría, quien tenga un hotel, un hostal, quien nos pueda llevar a los Samiales, todos quienes tengan algo que ofrecer, que podamos presumir de Colima, aquí los vamos a registrar. Pero además vamos a crear una agencia, una oficina que se encargue de darle publicidad a todos estos comercios, a todos estos negocios. Porque yo me voy dando cuenta en este caminar que ando haciendo casa por casa, que hay muchas cenadurías, que hay, el otro día conocí un lugar donde hacen unas tortas maravillosas en Tecomán, que tiene ya más de 40 años el lugar, es muy famosa, Tortas Palomino. Entonces imagínense que podamos presumir eso en el internet, porque de repente uno no se da cuenta, pero si les damos capacitación y acompañamiento, entonces, ¿qué vamos a provocar? ¿Que suba qué? Sus ventas, ¿estamos de acuerdo? Van a subir las ventas y por lo tanto la economía. Esta gran estrategia Se Antoja Colima va a ser para que tengamos mucha publicidad y promoción. Yo lo visualizo en el internet, ahí en el Facebook y en el Instagram y en todas las aplicaciones, pero también en los espectaculares, ¿sí? En los espectaculares, en los camiones, para que todas las personas en Colima sepamos de los negocios que tenemos aquí mismo en nuestro estado. De esa manera yo le apuesto a que nuestra economía completamente se va para arriba. Por último, Vive Colima. Esta gran estrategia también me encanta. ¿Qué es lo que yo propongo? Que podamos reinventar la Feria de Colima. Podemos reinventar la Feria de Colima, porque ¿saben qué? Yo de repente escucho, Meli, últimamente vamos y sentimos que es lo mismo del año pasado, ¿verdad? Como que de repente queremos encontrar algo nuevo, algo que nos pueda llamar un poquito más la atención. Yo quiero reinventar completamente la Feria de Colima, que sea auténticamente para el pueblo, sí, pero que sea algo que nos llene de inspiración, de motivación, que nos renueve ese orgullo de ser de aquí, de Colima. Yo sé que lo vamos a lograr, pero no solo la Feria de Colima, va a ser una feria en cada uno de los municipios mínimo, porque hay mucho más que podamos lograr. Con los empresarios, con la Cámara de Restaurantes, con la sociedad civil organizada, con los mismos artistas, esto ya lo vengo platicando. Vamos a reinventar la feria y las actividades y los festivales que podemos llevar a cada uno de los municipios. Yo quiero que podamos tener opciones culturales, con mucho cuidado, con sana distancia, pero al final opciones de esparcimiento muy sano para todas las familias de Colima. Todo esto es parte del primer eje de mi gobierno. Me falta uno, muy importante. El campo. El campo, por supuesto que para mí es de lo más importante. Ustedes saben que a mí me apasiona el campo. Yo misma, el año pasado comencé a producir poquito. Tengo unas gallinas, estoy produciendo huevo. Entonces yo le apuesto muchísimo al campo y a todas las actividades del campo de Colima. Este es tan importante para mí que este se los voy a presentar de manera más detallada, un poquito más adelante. Entonces,
Estos seis son los seis ejes que yo estoy proponiendo en principio para reactivar la economía. De aquí al próximo miércoles los seguiré comentando, se los seguiré compartiendo, porque yo les voy a ir diciendo exactamente cómo le vamos a hacer en cada uno de ellos. El lunes especialmente, estén atentos y atentas. Ahí les vamos a decir cómo vamos a lanzar el programa Se Crea. Capacitación, crédito y acompañamiento para todas y todos quienes quieran mejorar sus ingresos. Si ustedes quieren trabajar, ahí yo voy a estar, yo les voy a ayudar. Yo soy Meli Romero, yo quiero ser gobernadora de Colima, pero ¿saben qué? Yo quiero ser una muy buena gobernadora de Colima. Quiero dar resultados que nos llenen de orgullo. Quiero inspirar nuevamente en todas las familias de Colima. Ese orgullo por nuestros alimentos, por nuestros lugares turísticos, por nuestro campo, por nuestras escuelas, también por nuestros hospitales, que aunque necesitan mucho trabajo, pero yo lo voy a hacer. Lo voy a lograr porque sé que no estoy sola. En equipo con ustedes trabajaremos todos los días. En equipo con mi amigo Riult como diputado federal. En equipo con mi amiga Fernanda Salazar. Yo quiero que la apoyen a ella también. Ella será diputada local. Es una joven muy talentosa, bien jovencita, pero bien trabajadora, muy inteligente. Ella es bien chambeadora y yo quiero que la ayuden para que sea diputada federal porque ella me va a ayudar. Aquí está otra chica talentosa, Martita. Martita también queremos que sea nuestra diputada local. Ella es cenecista, nos va a ayudar a trabajar precisamente todo lo que tiene que ver con el campo. A las familias campesinas y de las zonas rurales, con Martita yo les voy a apoyar. Vamos a trabajar intensamente en equipo para que lo podamos lograr. Y aquí está alguien también muy valiosa, Patti. Patti de la Madrid, yo quiero que la conozcan. Ella va a hacer equipo con Margarita. Margarita es nuestra candidata a presidenta municipal. Patti está con nosotros también haciendo equipo con Margarita. Ellas dos son mujeres bien trabajadoras. Yo quiero que las apoyen para que lleguen a la presidencia municipal, que nos ayuden a gestionar y aterrizar mucho de lo que estamos platicando. Este gran equipo tenemos que trabajar intensamente todos los días. Me falta Paco, somos mayoría mujeres, pero me falta Paco, él es nuestro candidato a diputado por el distrito número 2, también tenemos que hacer equipo con él. Paco, fíjense que es un hombre bien sensible, somos nosotros una coalición, es la primera vez que estamos haciendo un equipo así, pero ¿saben qué? Yo me siento bien orgullosa, porque aquí cada uno, cada una tenemos una distinción, una característica especial. Y Paco, aunque no está presente, yo les quiero decir que es una persona con mucha sensibilidad. Si ustedes platican con él, se van a dar cuenta. Tiene un corazón muy generoso. Entonces, entre todas y entre todos, lo vamos a lograr. Yo les quiero agradecer a todos, a todas quienes están aquí. Aquí están conectados también, ustedes pueden observar, muchos compañeros, hombres y mujeres. Ahí está Lizy Moreno. Lizy también es nuestra candidata a diputada local por el distrito número 6. Otra mujer, les digo que somos mayoría mujeres. Las mujeres tenemos que trabajar intensamente. Vamos a lograr también hacer equipo con Lizy en el distrito número 6. Ella va a ser mi diputada local, también por Cuauhtémoc. Todas y todos en equipo, en esta gran alianza. Ahí estamos, mujeres, hombres, campesinos, jóvenes. Yo les quiero agradecer intensamente. Agradezco profundamente. Aquí está el presidente de mi partido, el licenciado Arnoldo, en equipo con el Comité Estatal. Aquí está el presidente de mi partido, también como candidata, el PRD, mi amigo Beto. Le agradezco muchísimo. Aquí está mi amiga Gina, que está a nombre del PAN. Esta es la gran familia. Nosotros somos una coalición auténticamente en alianza y en unidad. Ustedes nos pueden observar. Aquí ya no nos ponemos cachuchas tanto de partidos.
Aquí somos una gran hermandad, una gran alianza, que lo único que queremos es trabajar intensamente por todo Colima. Aquí está Hugo, que es nuestro líder de la CNOP. Él es el líder que me va a ayudar a aterrizar precisamente el SECREA. Todos los comerciantes, taxistas, ya quedamos, empresarios, todas y todos, con ellos vamos a trabajar. A mi amigo diputado Manuel, muchísimas gracias, porque vamos a poder hacer equipo desde ahorita, desde la campaña. A Roberto, que representa la diversidad también, muchísimas gracias. Para todas y para todos, mis amigos, yo les quiero agradecer que me permitan presentarles la visión de lo que yo tengo por Colima. Aquí con mi mamá, ustedes ya la conocen, es mi aliada y es mi compañera. Ella también me va a acompañar los próximos 6 años como gobernadora. Esta es mi estrategia, orgullo colimense. 5 pilares, 5 fundamentos, muchos programas muy puntuales, programas muy aterrizados. Yo les voy a ir compartiendo cómo vamos a lograr trabajar. Yo soy su amiga Meli Romero, así quiero que me consideren siempre, como su amiga, como la mujer que va a trabajar intensamente todos los días por lograr que ustedes y sus familias y las familias de todo Colima puedan renovar su anhelo de vivir en plena armonía, de disfrutar todos los días de las maravillosas naturalezas y paisajes que tenemos en Colima. Yo quiero que al final de mi sexenio, durante todo el sexenio, pero sobre todo al final de mi sexenio, ustedes y todas las familias de Colima nos podamos sentir orgullosos, orgullosas de esta tierra. Una tierra que lo tiene todo, pero en este momento necesita una mujer que pueda liderar los esfuerzos, una mujer con mucha honestidad probada, con resultados ya acreditados, una mujer que es su amiga Meli Romero. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por permitirme hacer equipo con ustedes, muchísimas gracias por todo este esfuerzo que va por todo nuestro Colima, que va por cada uno de los municipios, pero sobre todo va para recuperar nuestro orgullo de ser familias de Colima. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. ¡Que viva Colima! ¿A poco no? ¡Que viva Colima! ¡Viva! Muchísimas gracias. Llegó la hora, Meli gobernadora, llegó la hora, Meli gobernadora, llegó la hora, Meli gobernadora, ¡bravo! Una mujer de resultados, una mujer llena de talento, llena de atributos positivos, de honestidad probada. Ella puede, ella sabe cómo, ella va a gobernar Colima. Les agradecemos a todos los que se han conectado vía Zoom de nuestros 10 municipios de nuestro estado, a todas las organizaciones, a la red de jóvenes, por ahí estoy viendo a Alexis, estoy viendo a la gente de la red de mujeres también, de la red de la diversidad sexual. Muchas gracias a todos los que se han conectado en este momento, a los que están de aquí en vivo, en Mirador de la Cumbre 2, que nos han recibido con los brazos abiertos, a las y los candidatos a diferentes puestos, a quienes están conectados en reunión virtual y en vivo en redes sociales. Nosotros sabemos, después de esta presentación de la estrategia Orgullo Colimense y en especial del primer pilar económico Reactiva Colima, estamos seguros de que Meli Romero es la mejor opción para gobernar nuestro bello estado de Colima. Cada uno de nosotros podemos llevar este mensaje, estos pilares a nuestra familia, vecinos, amigos. Vamos a convencerlos de llevar a Meli Romero al triunfo este 6 de junio. Muchísimas gracias, amigos. Y aquí esperamos los que se queden por aquí pueden ver una proyección, una película aquí más adelante. Gracias a todos. Ok, sí. Los invitamos, señores y señores, a que todavía no se nos vayan, porque vamos a hacer la toma de la fotografía oficial
con nuestra candidata a gobernadora, Meli Romero Celis, los demás candidatos y candidatas que nos acompañan. Así es que a toda la gente, por favor, manténganse en su lugar. Es una fotografía que vamos a subir a las redes sociales con todo ese ánimo, toda esa energía que caracteriza a esta gente bonita de la colonia Mirador de la Cumbre 2, porque con toda su unidad, con toda su fuerza, vamos a ganar el próximo 6 de junio. La coalición Va por Colima va a ganar con todo el ánimo. ¿Vamos a ganar sí o no? ¿Sí o no? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Eso, ese ánimo! Y por supuesto, nuevamente el aplauso fuerte para nuestros candidatos y candidatas de la coalición Va por Colima, aquí presentes esta tarde aquí en Colima, en el Mirador de la Cumbre 1. ¡Que se escuche fuerte ese aplauso, señoras y señores! ¡Fuerte eso, el ánimo! Porque unidos, unidos vamos a vencer y unidos vamos a ganar.